Hola, estoy en medio del campo, hace mucho calor, mucho calor, pero quería tener un descanso, beber un poco y hablaros del uso de inglés aquí en España. He estado pensando en cómo se usa el inglés aquí en España. Pues la palabra que tengo que decir para describir el uso del inglés aquí en España es mal. Pero no es normal. Y os digo por qué. ¿Sabes? Si estuviéramos hablando en inglés, ¿vale? Y si usáramos una palabra francesa, ¿vale? No lo diríamos con un acento francés. No podemos, por ejemplo, decir: oh yes, I was going along the road the other day and I pulled my car into a cul-de-sac. Es que no lo haces porque queda mal, como pareces un poco chulo. Pues igual en España. Si tú vas a usar una palabra inglesa, no puedes pronunciarla a la inglesa. No. Tienes que pronunciar la palabra inglesa a la española, pero al máximo. Y tienes que pronunciar cada letra. Y a veces no. Por ejemplo, las sutilezas del inglés, como esos sonidos como st y kt. No, aquí en España no. Eso no. Entonces, a veces pierdes la mitad de la palabra, porque hay un sonido un poco raro, entonces lo dejan allí. Os doy unos ejemplos. Las primeras palabras inglesas que oí aquí en España fueron estas. Una vez, hace muchos años, estábamos enfrente del chalet y José, mi suegro, acababa de hacer unas reformas en el chalet y había puesto piedra en la fachada, ¿vale? Y parecía muy bonito el chalet. Pues el vecino José vino y le dijo: José, tu casa ya parece como algo de Faconcré, ¿vale? Y yo miré a Cintia y le pregunté: Cintia, ¿qué es Faconcré? Es que entendía hasta allí, ¿no? Tu casa parece como algo de Faconcré. Y Cintia dijo: un ruido ahí, no hay nadie. Cintia dijo: ah, era una serie americana de los ricos. Y yo: ah, Falcon Crest. Él decía Falcon Crest, Faconcré, ¿vale? Entonces, allí empezó mi educación. Luego un día estaba hablando con el primo de Cintia y él dijo: Gordon, ¿a ti te gustan las Spice Girls? Y yo: ¿las cómo? Y él: la Spice Girl. Y yo: no sé qué es, ¿qué es? Y él: que son palabras inglesas, tú deberías saberlo. Y yo: hombre, en un universo paralelo es muy posible que sean palabras inglesas, pero en mi universo no son palabras inglesas. Y él: es un grupo inglés con eso de la beca. Yo: ah, The Spice Girls, la Spice Girl. ¿Vale? Y es así, sigue, ¿no? Es que mi suegra un día dijo: Gordon, ¿has visto la película de Robin Hood? Robin Hood. Que Robin Hood. Y así. Y, por ejemplo, el actor famoso, ya está muerto, ¿no? Que se llama en España Barreno. Barreno. Que es Burt Reynolds. ¿Vale?
Pero lo que pasa es que la U para un español es A, porque ellos piensan que todos decimos I'm going upstairs, ¿vale? Entonces, up. Entonces, U, A, bar, but, demasiado, es difícil. Entonces, barreno. Y luego estaba hablando con un amigo, el marido de una amiga de mi mujer y mi suegro. Y mi suegro le preguntó por su trabajo y le preguntó, Javi, ¿dónde trabajas? Y Javi dijo, ah, yo trabajo en una panadería. Y él, ¿cómo se llama? Y Javi dijo, se llama Fresestar Bagríes. Sí, entonces dijo, se llama Fresestar Bagríes. Y mi suegro me miró a mí y dijo, ¿qué significa eso, Gordon? Y yo, ni idea. ¿Cómo? Y él, ¿es inglés? Yo, ¿es inglés? Otra vez, dímelo. Fresestar Bagríes. Y no tenía ni idea. No, no, es que cuando algo es tan como suena tan raro que no puedes unirlo con tu propio idioma. Pues total que era Fresh Start Bakeries. ¿Vale? Se llama Fresh Start Bakeries. Fresh Start Bakeries. ¿Por qué? Porque Fresh, ellos tienen problemas con sh, entonces tienen que decir fresh. Luego, start, no pueden decir s, bueno, sí pueden, pero no, normalmente no. S con un consonante, una consonante. Entonces, st, tienen que decir este. Por ejemplo, muchos españoles dicen, I am from Spain. ¿Vale? I am Spanish. Entonces, fresestar y start. No, no, no. Estar. Fresestar. Y luego, bakeries tienen que pronunciar. Baquerías. Baquerías. Fresestar, baquerías. Lo que pasa aquí, cuando yo no entiendo una palabra, normalmente es porque es un nombre. Y a veces un nombre inglés. Y tengo problemas con eso. Porque no tengo referente. ¿Vale? No es lo mismo Barrenol que Burt Reynolds. Entonces, ese es el problema aquí, pero es muy interesante. Es muy gracioso. Y recuerdo, no, la verdad es la primera palabra. Una chica española, la novia de mi amigo, ella me estaba contando de las palabras inglesas que están en español. Claro, como footing y camping y parking y beautiful people y feeling y uno show. Pero ella dijo que, ¿sabes? El chopped pork, que en Inglaterra no es muy bueno, ¿sabes? Ya puedes tener un sándwich de chopped pork. Pues aquí sí, se considera muy, muy buena como carne, pero se llama chopped. Entonces, dame medio kilo de chopped. Pero también en unos pueblos dicen chopper. Sí. Ay, ay, ay. Bueno, entonces ya voy a seguir, voy a beber un poco más de agua y porque está ya, hace mucho calor. Entonces voy para casa, pero me queda bastante. Hasta luego.